Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Martes 19 de marzo 2019. Buenos días. Saludos a todos. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe, Centroamérica. Noticia al Instante. Por Eco News Prensa Internacional. Adelante, Bolívar. Bien, gracias de entrada a los compañeros que ya comienzan a arribar a este barco gigante de la información que es El Mundo al Instante. Muchas gracias a Martín Cabreja. Buenos días, Alberto Guzmán, papi. Gracias por estar ahí desde Dominicana. Soraya Almanzar, buenos días. Buenos días al compañero Luis Díaz, que nos sintoniza desde la isla de Puerto Rico. Muchas gracias también a Arturo Alonso. Gracias, camarada, por estar ahí. Gisela Sánchez Ovalles. Buenos días, Mari Polanco. Maricefa Reyes, buenos días. Vega Teddy Nicauli, buenos días. Buenos días a todos. Comenzamos el martes 19 de marzo con los titulares. Hola a todos. Hoy es martes 19 de marzo del 2019 y estos son los titulares de las noticias que se emitirán este día. En Roma, Papa decidirá el futuro de cardenal condenado por ocultar casos de pederastia. El gobierno chileno lanza sistema de televigilancia con drones en la capital. Cura acusado de violación desata polémica. El 50% de los sacerdotes chilenos son homosexuales. Keiko Fujimori se niega a declarar por caso Odebrecht. Rusia reitera a Estados Unidos su rechazo a una intervención militar en Venezuela. Una zona remota de Australia respira el aire más puro del mundo. Francia prohibirá protestas en ciertos barrios tras protestas violentas en París. Adolescente en Estados Unidos se suicida después de que su maestra abusara sexualmente de él. Impactante. Conozca el caso de la bebé que nació embarazada de su hermano gemelo. Con 93 votos, Cámara de Diputados revoca al primer ministro de Haití. Cancillería de Colombia sobre militares desertores. No permitiremos alteración del orden público. Juez argentino dictó un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra Cristina Fernández. Bolivia expulsa a 6 ciudadanos venezolanos acusados de acciones conspirativas. Ahora retornamos a cabina. No olviden compartir esta emisión. Así iniciamos. Aquí en Nueva York, Fiscalía de Manhattan y el Bronx acuerdan desestimar citaciones por delitos de calidad de vida. Bombero hispano estrella su auto y huye en estado de ebriedad en Staten Island. La táctica de anzuelo de ICE para arrestar y deportar a inmigrantes que tramitan la Green Card. Arrestan borracho a expresidente peruano Toledo en California, buscado por Interpol. Pediatra religioso abusó sexualmente de 31 niños, entre ellos un bebé. En México explota el volcán Popocatépetl. Donald Trump dona 100 mil de su sueldo al DHS y su cacería de indocumentados. Bolsonaro celebra en Washington su conservadurismo y afinidad con Donald Trump. Una bala en la frente puede ser la manera de que salga de Venezuela, Nicolás Maduro, dice un ex militar estadounidense. Presionan desde Florida para que Donald Trump conceda TPS a los venezolanos. Mujer escupe en medio de ataque racista en supermercado, pero recibe su merecido. Un niño de 11 años acusado de matar a tiros a un matrimonio y sospechoso de asesinar a capo de la mafia muestra mensaje pro Trump en la corte. Adelante, David, en Dominicana. 19 de marzo, un aniversario más de aquella batalla en Azua, la cual la ganaron los dominicanos a los haitianos y así reconfirmaron sus ideales de tener un Estado-Nación. Esa batalla fue dirigida por Duvalier y por Pedro Santana, pero al final las tropas dominicanas hicieron... lograron ganarle a los haitianos, repetimos. Bueno, el grupo Corripio desmiente hoy en un comunicado
la suspensión del periodista Juan Bolívar Díaz. Dice que si Juan Bolívar Díaz ha decidido retirarse, lo ha hecho por su decisión personal. El grupo Corripio reiteró el respeto a la libertad de prensa y difusión del pensamiento. El señor Juan Bolívar Díaz, un periodista de 52 años en el ejercicio permanente de la comunicación, dijo que sí, que él lo va a hacer a título personal, ha asumido su decisión a título personal de retirarse porque se siente ya cansado. 30 empresas son sometidas por no pagarle impuesto al Estado Dominicano, mientras los trabajadores pensionados reciben menos del dinero que le corresponde ante los anuncios de aumento al salario o a su sueldo mensual. Esto ha creado una situación difícil donde miles de trabajadores pensionados no han recibido el llamado aumento que le hiciera o que anunciara el gobierno central recientemente. La deforestación, quema de árboles, incendio en las praderas, bajo el nivel de agua en las represas y presas, así como las operaciones de aserraderos en diversos hornos para hacer carbón de los palos destruidos, es lo que impera en nuestras cordilleras bajo la mirada indiferente del ministro del Medio Ambiente. Una denuncia que hacen los comunitarios de la cordillera central y septentrional en la República Dominicana. La causa de los permanentes incidentes fronterizos es por la violación territorial contrabandista haitiano utilizan turbas para agredir a los soldados dominicanos. La construcción de edificaciones aduanales ahora es el motivo de las confrontaciones de los nacionales haitianos contra los dominicanos en la línea fronteriza entre Pedernales, Elías Piña, Dajabón y otras jurisdicciones de esa zona norte y suroeste en la República Dominicana. Se calienta el ambiente político en la República Dominicana con las pretensiones reeleccionistas por un lado y por la otra parte de la lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, protagonizada ambas situaciones por Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez. Rechazan las pretensiones de la hermana del presidente de la República y actual diputada por San Juan de la Maguana de exhortar a los empleados públicos a que mantengan su actitud de reelección para que ellos puedan asegurar a partir del 20 sus empleos, en los cuales ellos aseguran desde hoy. Si no lo hacen así, podrían perder el empleo si llega otro partido al poder. Esas son de las declaraciones y exhortaciones que ha hecho la hermana del presidente, lo cual ha sido catalogado de chantaje por parte de la oposición. Estas y otras informaciones continuaremos en el transcurso de la programación. Desde Washington, D.C., escuchan La Voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. De inmediato hacemos contacto con Boazá para saber qué pasa en noticias este martes. El senador estadounidense Tim Kaine estuvo en Cúcuta
frontera entre Colombia y Venezuela, desde donde informó que su visita tuvo como objetivo constatar cómo viven los venezolanos en dicho punto y llevar un contundente mensaje al Senado de Estados Unidos para adoptar políticas que puedan resolver la situación. En una rueda de prensa en la que estuvo presente la Voz de América, Kane señaló que el interés de Estados Unidos es lograr paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano. Entre tanto, el presidente interino de Venezuela realiza una gira nacional con la finalidad de conseguir apoyo para convocar una gran marcha hasta la sede del gobierno en disputa. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra. Durante su gira nacional enmarcada en la Operación Libertad, que busca el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a miles de simpatizantes en el estado Carabobo que continuará su recorrido por el país exigiendo la restitución del sistema democrático. Dándole la cara a Venezuela, hablando claro, sin miedo, a diferencia de otros que se esconden en cuatro paredes, aquí estamos en la calle de Venezuela exigiendo por los derechos de nuestra gente. El ex vicepresidente Joe Biden podría estar considerando ser candidato presidencial demócrata para el año 2020, nos informa Yoconda Tapia. El ex presidente estadounidense Joe Biden aún no ha confirmado que se postulará a la presidencia de la nación, pero recibió grandes aplausos el sábado cuando insinuó accidentalmente que lo haría. En un discurso durante una cena del Partido Demócrata en Delaware, Biden dijo: todos ustedes saben que tengo el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. En un grado notable, la propuesta de presupuesto del Pentágono para 2020 está formada por amenazas a la seguridad nacional que el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, resumió en tres palabras: China, China, China. Estados Unidos sigue luchando pequeñas guerras contra los extremistas islámicos y Rusia sigue siendo una gran preocupación, pero Shanahan busca cambiar el enfoque principal de los militares a lo que considera el problema de seguridad más apremiante de un ejército chino en rápido crecimiento. Y la actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y Men in Black 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien ama y admira. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Así las cosas. Gracias a Vega Teudi Nicauli. Gracias. Fija con nosotros cada mañana. Juana Tejada. Gracias, amor, por estar ahí. Buenos días. Buenos días al colega Jay Bautista. Gracias, campeón. Buenos días, Jackie Luna. Buenos días al compañero Alberto Guzmán. Buenos días, hermanos, en línea temprano, retroalimentándonos de los principales, de las principales noticias del país y el mundo. Y gracias también a Marcia A. Moscoso y a Elizabeth Figueroa que nos acompañan temprano en la mañana. Martes 19, Rusia y Estados Unidos celebrarán consultas sobre la situación en Venezuela, confirmó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov, quien se reunirá en la capital italiana con el enviado especial para Venezuela, Elio Abrams. Plantearemos con insistencia a la parte estadounidense todas nuestras posiciones, incluida la inestabilidad de una intervención militar y en general de la injerencia exterior ilegal y de las presiones contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, dijo el diplomático ruso citado por la agencia Interfax. De esta forma, el gobierno de Vladimir Putin reafirma su alianza con el régimen chavista y su frontal oposición a la Casa Blanca con respecto al tratamiento de la crisis que sufre el país sudamericano. Ryabkov agregó que en las conversaciones Rusia intentará buscar vías para impulsar el diálogo con la oposición. En este asunto, Moscú y Washington mantienen posturas diametralmente opuestas, pero esto no debe ser motivo para no hablar de ello, subrayó Ryabkov. Al mismo tiempo indicó que le comunicará al enviado especial estadounidense que Rusia defenderá su cooperación con la administración de Nicolás Maduro. Esa reunión, a efectuarse en Roma, deja claro que las horas de Maduro están contadas. Se va a garantizar
los 10 mil millones de dólares que le debe Venezuela a Rusia. Se van a llegar a acuerdo vía Rusia con China. Es probable que CIPCO quede una parte en mano de Rusia y en mano de la China. Y es probable que Maduro quede con vida y se negocie entonces la entrega para traerlo en extradición a Estados Unidos de Al-Saimi, los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. Esto tendrían que responder, según la información que tenemos, por asuntos vinculados presuntamente con el narcotráfico. Si es que no quedan en el campo de batalla, y como decía el general estadounidense, terminan con un tiro en la frente. Y vamos a buscar para hablar exactamente de lo que ese general planteó. Vamos a ver dónde fue que vi la nota, que la guardé por acá. Donde ese general expone, ya lo había dicho hace unos días, que de la única manera que se podía salir de Maduro era con un tiro en la frente. De todas maneras, todo parece indicar que el asunto de Venezuela se va solucionando ya. Se le va buscando vuelta a eso. Y ya vimos ayer bajar una foto de Chávez y de Maduro en varios consulados aquí en Estados Unidos para ponerla de Guaidó, lo que indica que están bien adelantadas las negociaciones para una salida, parece que pasiva. Aunque no se sabe qué habló Bolsonaro con el presidente Donald Trump ni con la gente de la CIA con los que se reunió ayer. Mientras eso pasa, Anthony J. Tata, un general retirado de Brigada Estadounidense 81-2009, se declaró a favor de una hipotética salida violenta de Nicolás Maduro de Venezuela con la frase: Maduro debe percatarse de que una bala en la frente puede ser la manera que salga de Venezuela. Tata advierte al presidente venezolano sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el país caribeño. En una entrevista en directo para la cadena Fox, Tata dijo que Maduro podría tener en cuenta lo que pasó con Osama Bin Laden o con el nicaragüense, con el panameño Manuel Noriega. Se refirió a Venezuela como nuestro enemigo por tener nexos con Rusia, China, Cuba e Irán. Y añadió que Estados Unidos tiene la capacidad de hacer lo que es necesario hacer, enviando así un mensaje directo y claro al líder chavista. Venezuela cada vez está en peor situación. Anoche presentamos fotografía de cómo se estaba quemando el Cerro del Ávila. Hoy el general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, deja entrever, presume que la quema de El Ávila fue intencional. Y mientras Reverol dice eso, el Pollo Carvajal asegura que las manifestaciones espontáneas en el extranjero a favor de Maduro son pagadas por el gobierno del propio Maduro. Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, reveló que las manifestaciones espontáneas que se han registrado en diferentes países son promovidas por Nicolás Maduro. Manifestaciones tan espontáneas como las caravanas de Centroamérica hacia Estados Unidos son ordenadas por Maduro y pagadas por sus socios en México, escribió Carvajal en su cuenta en Twitter. Dice, hasta Washington llega el dinero de la corrupción y el narcotráfico de Maduro y compañía. Y en una, esta es una de las tantas denuncias que ha hecho este ex ministro del gobierno de Chávez, que desertó de darle apoyo al grupo del PSU. Así anda la situación por Venezuela, que solamente se está esperando un desenlace por la vía que fuere, porque no hay
todo se ha ido en noticias y en amenazas, pero parece que ya todas las fichas están entrando al tablero. Y estas horas, estos días, probablemente esta semana sea definitoria para ponerle punto final a la situación de Venezuela. Algunos a lo interno de Venezuela alegan que hay un avión preparado o dos aviones preparados para la estampida de Maduro en cualquier momento, que podría ser Cuba o podría ser Rusia. Hay otros que están apostando a que habría una primera escala de un grupo que se quedaría en la República Dominicana. Aunque el gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos han admitido que han estado en negociaciones con miras a que parte del gobierno de Maduro pernote en España en condición de asilados políticos en esos países, en ese país específicamente. En el caso dominicano, pues, no se ha determinado nada. Dicen que el apoyo que da el gobierno dominicano a la postura en contra de Maduro fue a regañadientes y que estaría siendo forzado por los halcones de Washington, los que pondrían sobre la balanza al presidente Danilo Medina, de o apoya o lo pierde todo, o apoya o procedemos en contra de la República Dominicana. Y esa sería la causa que motivó a la República Dominicana a ser el primer país que votara en la OEA en contra de Nicolás Maduro, a pesar de que ya había votado a favor en reuniones anteriores y de buenas a primeras cambió la torta, porque se dice que el gobierno de Estados Unidos le tiene los tobillos amarrados y los coquitos al gobierno dominicano por la gran cantidad de corruptela y por ser el país anfitrión de todo el tráfico de narcóticos que se mueve a nivel mundial, y que la República Dominicana sería el mayor dolor de cabeza, no solamente del narcotráfico internacional, sino de la corrupción política que tiene que ver con toda América Latina, después que sirvió de sede a el caso Odebrecht, a las oficinas de Odebrecht, que ustedes saben, terminó con todo, y lo último que de ese caso se sabe es que Keiko Fujimori ayer se negó a hablar sobre el caso Odebrecht referente al Perú. Pero a eso también se le suma que la compañía encargada de la construcción de la Catalina, que es la obra magistral de Danilo Medina, esa compañía estaría siendo investigada hoy en Italia por acto de corrupción vertida en la República Dominicana y en perjuicio de empresas italianas que estaban tratando de ganar el concurso que se hizo y que supuestamente fueron sobornados. Esa compañía sobornaría a gente del gobierno para que le otorgaran la contrata que dio al traste con la construcción a media, como está, de la Catalina. O sea que al caso de Brecht por corrupción le estamos sumando el caso de la Catalina por corrupción que se está ventilando desde ayer en Italia. Esa es en síntesis la situación, David. Adelante. Bueno, eso forma parte... Pégate mal el micrófono, estoy encajonado. Ok. La situación sigue candente en cuanto a la problemática de los intereses comerciales, en cuanto a los intereses estratégicos dentro de la geopolítica esta latinoamericana o americana, con las inversiones que hacen los chinos y la injerencia de los rusos en toda América Latina, principalmente Suramérica y parte de Centroamérica, es lo que pone a los Estados Unidos en alerta roja, porque
En ese mismo contexto que tú analizas, tenemos que no dejar de mencionar la injerencia directa desde el punto de vista comercial que tienen los chinos en Panamá, donde quieren, donde están financiando prácticamente la propuesta de un ferrocarril que vaya desde la ciudad Panamá hasta la frontera con Costa Rica. Y eso es financiado por los chinos. Claro. Pero los mismos chinos están financiando en la República Dominicana la reconstrucción de la bahía de Manzanillo, la más importante bahía del Caribe, la tenemos aquí, y ese dinero es procedente de la China, el dinero que se está utilizando para esa reconstrucción. Que dicho sea de paso, sería una especie de base que tendrían los chinos para la comercialización de toda su mercancía que viene de la República Popular China. Oye, todo es un problema de carácter comercial, de carácter económico, y eso que se da en Venezuela es precisamente por esa misma línea, donde la injerencia ya directa de los rusos y de los chinos es que ha puesto en alerta a los Estados Unidos, y hoy en día, si puede ver una salida de carácter diplomático o político al problema venezolano, se debe a que no puede haber confrontación directa entre Estados Unidos, Rusia y China. Prefieren mejor una negociación política, como ya se inició en el Vaticano, y también de manera secreta lo han hecho organismos de seguridad. Entre eso se podría involucrar la CIA, el FBI y otros organismos de la seguridad, claro, de los Estados Unidos, claro, para llegar a un acuerdo amigable, un acuerdo de no lesionar aún más los intereses de los Estados Unidos, ni lesionar los intereses que ya han invertido los chinos y los rusos en Venezuela. Entonces es preferible una negociación política que una confrontación militar, porque entonces eso podría poner en grandes riesgos los intereses ya mundiales de esos imperios, de esas naciones imperiales. Por eso yo creo que la salida que más se acerca a Venezuela es la negociada, la que se comenzó a negociar entre Rusia y los Estados Unidos. Va a haber también, o ya hay negociaciones muy subterráneas, ajá, con los militares que inciden en el mantenimiento en el poder del señor Maduro. El simple hecho de mantener a Guaidó y dándole prestigio cada día más, y dándole lo que se llama los recursos para que pueda seguirse desenvolviendo dentro de esta situación precaria en que está Venezuela, indica, o le indica al mundo, de que la salida está ya al doblar de la esquina. Cierto. Que los rusos van a tener que ordenarle a los cubanos que se vayan otra vez a su isla, que se vayan a Cuba, que los chinos dejen de estar presionando tanto desde el punto de vista económico en Venezuela, y los rusos recuperar su cuartito, su dinerito, unos 6, 7, 8 o 10 mil millones de dólares que tienen de deuda que tienen contraída con los señores que están en el poder en Venezuela mediante esa camarilla militar que apoya a Maduro y sus pretensiones ideológicas del llamado socialismo siglo XXI, que dicho sea de paso también es un instrumento político que choca también con los intereses ideológicos de los Estados Unidos. Claro. Eso es lo que hay. Va a haber una salida, y la salida es al doblar de la esquina que la tenemos. Maduro tiene que irse, y parte de la camarilla militar también, y vendrá lo que se llama un gobierno provisional en Venezuela con mira a preparar unas elecciones libres y democráticas. Adelante, Bolívar. Bien. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Nem
embajador en Estados Unidos del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, hizo un primer recorrido y toma formal este lunes de varias sedes diplomáticas del país sudamericano en la capital estadounidense. Los dos primeros edificios están ubicados aquí en Washington. Uno, propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería la sede de la Agregaduría Naval y Aérea, y el otro es la sede de la Agregaduría Militar. El tercer edificio sería el Consulado Venezolano en Nueva York. La sede de la Agregaduría Naval y Aérea no estaría en condiciones habitables. Solo habrían quedado escombros en el suelo, techos destruidos y dos fotografías de Hugo Chávez. El embajador también indicó que pronto harán la toma de la embajada en Washington, ubicada en el sector Georgetown, y que para ello están siguiendo los procedimientos requeridos en coordinación con el Departamento de Estado y las autoridades locales de Washington, D.C. Un general del ejército venezolano, sancionado por Estados Unidos, huyó a Colombia en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicamentos que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo del cual fue presidente durante 10 años. El exfuncionario, que había dejado el cargo hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días. Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera a Colombia tras una oferta de beneficios jurídicos que garantizó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Bomberos se esfuerzan por apagar un enorme incendio en una planta petroquímica en Texas. 8 tanques de almacenamiento fueron impactados por las llamas en la planta ubicada cerca de Houston. El incendio estalló ayer, domingo por la mañana, en Intercontinental Terminals Company en Deer Park, 24 kilómetros al sudeste de Houston. Aparentemente no se han registrado heridos. Las llamas alcanzaron tanques que almacenan sustancias usadas en pegamentos, disolventes, líquidos y gases petroquímicos. La situación podría extenderse por las próximas 48 horas. Bien. El mundo patas arriba. En el día de hoy es, sí, creo que es hoy, el mundo fue que lo vio. Sí, en el día de hoy se han de celebrar la gala número 35 de los Premios Soberanos en la República Dominicana. Esto arranca a las 6 de la tarde. El público podrá ver desfilar en la alfombra roja a sus artistas favoritos en la gala número 35. El premio será transmitido por Telemicro, Canal 5. Al final de la ceremonia se sabrá si el gran soberano, el máximo galardón que otorga la Asociación de Cronistas de Arte, se quedará en el área de la música o migrará hacia el teatro o la comunicación, donde la trayectoria habla por figuras como Franklin Domínguez o María Cristina Camilo, por citar algunos nombres. La alfombra roja será conducida por Luz García, Reading Pantaleón y Joel López, bajo la producción de Pinky Pintor. La producción general recae sobre Alberto Sayas y la conducción será de Milagros Germán. En los segmentos musicales de hoy, durante la rueda de prensa celebrada ayer en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, se pudo constatar que se ultiman los detalles técnicos y escénicos para esta noche. En total habrá 9 shows musicales. La adoradora cristiana Lily Goodman y el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa protagonizarán segmentos musicales, mientras que el motivador mexicano Daniel Javif tendrá una parte con sus conversaciones inspiradoras, siendo la primera vez que asiste al premio. La voz de Goodman honrará a las figuras que se fueron a destiempo y a solo días del evento, como el cantautor Anthony Ríos y Oscar Sarante. La adoradora afirmó que será un momento muy conmovedor. Además, confesó que hace 10 años fue invitada a cantar a los premios, pero se encontraba fuera del país y se perdió la oportunidad. Lo voy a disfrutar muchísimo. Ayer en el ensayo me conmoví, reveló hace unos instantes. La intérprete de No Importa está nominada en el renglón Música Religiosa Contemporánea junto con Alfareros, Isabel Valdés y Lenny Salcedo. En cambio, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, se mostró emocionado por lo que el público verá esta noche. El sonero celebrará 40 años en el arte y Premio Soberano preparó un corte salsero en su honor. No soy un hombre de ir a premios, pero este me lo disfruto. Cuando no vengo, lo veo por televisión, expresó con la calidez que lo caracteriza el también nacionalizado dominicano Gilberto Santa Rosa.
Otra chercha más. Vamos a asistir a otro espectáculo como cada año. Contentos los que ganan, descontentos los que pierden. Y el dime y direte sobre la mesa de que si fulano compró, si fulano vendió, si los periodistas no sirven. Bueno, eso es esta noche. Yo no suelo darle ni un segundo al premio soberano. No me llama la atención, y sobre todo porque sé el negocio que hay detrás de Acroarte. Y menos sabiendo que los acroartistas de Nueva York no son más que buscapesos y gente con carnet para entrar a los espectáculos sin pagar. No me llama la atención. Ayer, a propósito de premio, llamaba la atención al gobernador de mi pueblo, a Dilonés, Andrés Diloneo Valles. Y llamaba la atención porque él está muy concentrado en ser alcalde de Moca. Ese es un sueño que él trae, parece, desde cuando era zapatero hasta el día de hoy. Y ha estado luchando por ocupar la curul estrella de Rubén Lulo. Pero parece ser que va a tener que enfrentarse con una serie de personas, algunas ya visibles, el caso de Mananito, otros por salir, el caso de Guarocuya Cabral, que se dice que podría venir por una de las partidas, la gente que pueda traer el PRM y otros que puedan aparecer. Pero hay un gallo tapado que no ha salido a flote, que tiene la plata, que tiene el aval, que tiene la experiencia del poder porque fue diputado, que es una especie de anguila, una culebra resbalosa, pero que sobre todo cuenta con el apoyo de su compadre, que es el dueño del país. Y ese candidato podría darle dolor de cabeza, no solamente a Andrés Diloneo Valles y a Mananito, sino también a Carlos Amarante Barret. Y ese candidato que podrían lanzar en cualquier momento desde el Palacio de Gobierno responde al nombre de Eddie Flores. Una figura un tanto popular, pero que debe en esta oportunidad, si es que lo lanzan, hilvanar muy fino. No sea que salga un Colín Boto que se lleve su cabeza. Pero es un hombre que lo están barajando en Palacio y que cuenta con un gran apoyo popular en Moca. En lo que se resuelve lo de Eddie Flores y lo de Mananito y lo de Guarocuya Cabral, el gobernador Diloneo Valle está en la calle del medio. Pero, ojo, siempre le he dicho al gobernador que él tiene que trabajar en equipo, que no puede trabajar solo, y menos ahora, que se necesita trabajo en equipo. Es inconcebible que mientras Diloné anda tirando por WhatsApp notitas y fotitos de cosas, uno de sus hombres esté abriendo un frente con un carajo a la vela. Usted no puede seguir en los años 77 porque el mundo cambió, y eso lo hemos dicho mucho. Usted no puede estar sacando los muertos de las tumbas porque esos se fueron. Usted no puede estar contestándole a cualquier pendejo en el camino, porque lo que usted hable, cualquier respuesta que usted da, perjudica la candidatura del hombre que usted está dirigiendo. Winston Arnold tuvo su historial, pero ya Winston no está en este plano universal. José Francisco Peña Gómez tuvo su historial
y tampoco está en este plano universal. Y no es verdad que las palabras de Peña Gómez, yo los perdono, son honestas, porque Peña Gómez era un resentido social y muere incluso enemigo de su hijo José Fran, porque José Fran había recibido unos cepillos Volkswagen del gobierno del presidente Balaguer. Pero Peña Gómez tampoco está en este plano. Usted no puede sacar a Jacobo Masluta, porque Jacobo fue una cosa que pasó. Y en los 40 días de Jacobo Masluta, en el gobierno efímero de Jacobo Masluta, por azar del destino, lo primero que se hizo fue enarbolar el peso inorgánico. Y Masluta también está en otro plano. La juventud de ahora, mi querido Diloneo Valle, no conoció a Winston Arnold, no conoció a Masluta y no conoció a Peña Gómez. Y el sistema de ahora no es el sistema del 77. En el 1977, Diloneo Valle, se usaba calculadoras y se usaban compás en las escuelas. Y usábamos álbumes de postalitas. Y hoy se usan teléfonos inteligentes, computadoras, y el mundo va más rápido que la velocidad de un rayo. Usted no puede llegar a una alcaldía con un director de campaña que no está enfocado en el presente, sino que sigue en la edad de piedra, que sigue en el pasado. Usted no puede llegar a ser síndico con un equipo mostrenco y sin visión de actualización. Usted no puede llegar a la sindicatura, señor Diloneo Valles, si no trabaja en equipo sólido. Porque cada huevo que se pone, como el de ayer o el de antes de ayer, a quien perjudique es a usted. Además, un político en pasado indiscreto no gana votos. No hay por qué exponer figuras que pueden estar haciendo un trabajo a nombre suyo y que no le interesa que su nombre aparezca en ningún periódico ni en ninguna red social. ¿Por qué hay que meter que si yo visité a Doña Chía, Doña Chía puede garantizarte miles de votos, pero tal vez a Doña Chía no le interesa que mencionen su nombre en público? O al mismo Lucas Rodríguez. A Ramiro no lo menciono porque a Ramiro le gusta el figureo y se siente orgulloso de que visiten su casa, su mausoleo. Pero tampoco hay que mencionarlo. Usted lo visitó, se llegaron a acuerdos, no hay que decirlo. Y menos escoger al menos indicado de los críticos de su campaña para contestarle. Los boxeadores se escogen por el peso. Y un peso letrina no puede ir a un campo de batalla ni que para contestarle. Porque cuando usted le contesta a una letrina, usted está llevando a la figura que usted está exponiendo a la altura, a la condición de letrina también. O sea, no se entiende. Hay cinco tipos de hombres. Hombre, hombrecillo, monicaquillos, enanos y chongos. Entonces tiene que aterrizar, Diloné. Tiene que aterrizar, la campaña aún no ha comenzado, ni tú sabes de dónde van a salir los misiles que van a acabar con todo. Tiene que crear un equipo y decirle a los hombres que están contigo que deben enfocarse en el trabajo político. Usted no puede contestarle a todos los gusarapos que aparecen en el camino.
Porque hay dos piezas que te han hecho daño. Te han hecho daño, Dilonés. Una muy cerca y otra que se acerca. Y comete el tupé de decir que yo soy, que yo soy, que yo soy qué. En estas elecciones del 2020 van a salir a votar los amigos. Y tanto amigos tú tengas que sean auténticos, esos votos son tuyos. No se puede seguir en la pobreza de Guachupita, de Salsipuedes, de los mangos, del bolsillo. No se puede seguir en la quebrada debajo de la piscina. Hay que botar esa pobreza mental. El mundo cambió. Si con ese tipo de defensores que tú vas a ser síndico, Dilone, despídete. Despídete. Porque te están haciendo mucho daño. Te están haciendo mucho daño. Tú tienes muchachos cerca que te pueden ayudar. Hay otro que tú no lo quieres por H o por R, amén. Y hay gente que dentro de tu grupo no quieren a otro porque le hacen sombra, amén. Pero tú tienes que usar la tecnología. Hay gente en tu grupo que no sabe lo que es una computadora. Saben tampoco que ni siquiera el top 10 de su página la han podido cambiar porque no saben cambiarla. Estás utilizando un paquete de personas que te siguen y te puedo poner ejemplo. El caso de Pastora Sosa Noble. Toda la condición y toda la capacidad creativa para marketing. La estás subutilizando. Se te acercó esta muchacha López. López, ok, escribe bonito y todo, pero ella no sabe cuál es su enfoque. Ella está perdida, entonces ella debe quedarse escribiendo y no metiéndose en política, porque ni el profesor López, ni su mamá, doña la profesora Elba, eran políticos, eran hombres, eran personas amantes, nobles, cariñosos, dóciles. Fueron padres para muchos de nosotros, pero nunca se metieron en política. El profesor Andrés López hablaba con uno muy poco de política. Y doña Elba era una mujer de un corazón tan dulce que no había tiempo para hablar de política con ella más que escucharla. Entonces Elba no puede hoy decir una cosa, mañana decir otra y pasado aparecer con los políticos que adversan a la gente que ella dice que apoya. La política es una ciencia. Es una ciencia y usted tiene que entenderlo como tal. No puede, porque fulano dijo, que mengano dijo, a nadie le interesa estar leyendo vainas larguísimas. Ni le importa si usted fue en los años 70, usted estuvo en contra de Balaguer, si usted estuvo preso, si esto, si lo otro. Los Balcáceres aportaron 25 hombres a la Revolución de Abril. ¿Y quién lo toma en cuenta esa vaina? Eso fue historia. Historia, ok, ellos hicieron su labor en el momento que tenían que hacerlo. Mingo, David, Mario, Mazo, Nino, Delio. Pero y eso pasó, Elsa, Dorca, eso pasó. O sea, en una sociedad como la Mocana, donde la principal figura es Guancho, hemos tenido dos líderes históricos en Moca, Guancho y el Popular, históricos. Y ahora el jefe de campaña de Diloné, que se cree el non plus ultra de todo. No, campeón, salga de sal si puede y entienda que el mundo cambió. No pelee con enemigos gratuitos de Diloné, con gente que el 99% de la sociedad los rechaza. Y si el 99% de la sociedad mocana rechaza a ese personaje, ¿por qué usted tiene que ser el 1% que discute con él? Si el 99% no lo pasa, no lo tolera. Entonces, si usted no puede dirigir su sombra, Diloné, deje esa vaina hasta que el gobierno lo saque como gobernador. Porque está quedando muy mal y muy feo. Y muy feo. Busque un equipo que le rinda, que le surte efecto y que haga el trabajo que usted está necesitando. No toco más el tema. La próxima vez vengo con papeles. ¿Algo que opinar, David? No, todo bien, todo bien. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Vamos ahora a
China. Trabajo en conjunto. Los gobiernos de Japón y China están trabajando para realizar conversaciones económicas de alto nivel en Pekín a mediados de abril. Se espera que entre los participantes japoneses estén el ministro de Exteriores, Taro Kono, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Hiroshige Seko, y el ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, Keiichi Ishii. Los funcionarios tienen previsto solicitar la cooperación de Pekín para proteger los derechos de propiedad intelectual, incluyendo aquellas tecnologías que pertenecen a empresas japonesas con negocios en China. Ambas partes dialogaron en Tokio en abril de 2018, por primera vez en unos 8 años. Vamos ahora a Rusia. Comité Paralímpico. Juegos allí. Rusia en problema. Adelante. El Comité Paralímpico Internacional, o CPI, decidió que el Comité Paralímpico de Rusia se reintegre como miembro bajo ciertas condiciones. Esta medida podría sentar las bases para que el país envíe a su equipo paralímpico a los Juegos de Tokio en 2020. El CPI levantó el viernes la prohibición sobre Rusia después de la publicación de una serie de condiciones que el Comité Paralímpico de esa nación debe seguir cumpliendo hasta finales de 2022. Una de ellas es que los deportistas paralímpicos rusos solo podrán adquirir el derecho a participar en competiciones si han cumplido requisitos de prueba específicos. El mes pasado, el CPI dio a conocer que iba a reintegrar a Rusia bajo ciertas condiciones el 15 de marzo, señalando que el comité ruso había cumplido 69 de los 70 criterios de reintegración elaborados en 2016. Una condición que no se ha satisfecho es que Rusia acepte los hallazgos de la Agencia Mundial Antidopaje. El CPI decidió suspender al Comité Paralímpico Ruso en agosto de 2016 después de que la agencia antidopaje diera a conocer ese mismo año en un informe que Rusia estaba implicada en un programa de dopaje patrocinado por el Estado. Inculpado en Nueva Zelanda, Breton Tarrant, el joven ultraderechista australiano autor de la matanza de 49 personas de confesión musulmana que asistían a la oración en 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch. Una decena de personas se encuentran en cuidados intensivos. La primera ministra Jacinta Ardern ha prometido endurecer la legislación sobre las armas en Nueva Zelanda. El joven extremista disponía de un arsenal de armas pesadas. En Francia, tras varias semanas de declive, el movimiento Los Chalecos Amarillos aspiraba a dar un nuevo impulso a su protesta convocando una gran manifestación en París. Pero desde temprano, la protesta degeneró en enfrentamientos y saqueos en la céntrica avenida de Campos Elíseos. Una treintena de personas han sido detenidas y varios comercios han quedado devastados. El ministro del Interior, Christophe Castaner, habla de profesionales del desorden infiltrados en esa manifestación. Au sein de ces 8000 manifestants, il y a plus de 1500 ultraviolents qui sont là et qui sont venus pour casser, pour en découdre, pour attaquer. Et dès ce matin, très tôt, ils l'ont fait en voulant à 2 reprises au moins prendre d'assaut l'Arc de Triomphe, sûrement fiers qu'ils sont des saqueurs. El ministro del Interior Castaner explicando que entre los 8000 manifestantes de hoy en París, unos 1500 eran manifestantes violentos dispuestos a tomar nuevamente el Arco de Triunfo en la capital. Otro grave incidente, el incendio de un inmueble cerca de Campos Elíseos. El fuego se extendió por el edificio después de que partiera de una sucursal bancaria que había sido atacada. Y otro desfile, este pacífico, recorre en estos momentos París. Miles de personas participan en calma en la llamada Marcha del Siglo para exigir respuestas de envergadura al cambio climático. Vamos ahora a Washington. Primer veto del presidente Donald J. Trump. Adelante, Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió el viernes el primer veto de su mandato a fin de bloquear una medida aprobada por el Congreso que pondría fin a su declaración de emergencia para un muro a lo largo de la frontera con México. Trump emitió una declaración de emergencia nacional en febrero después de que no consiguiera el importe que exigía para financiar la construcción del muro. La Cámara Baja aprobó una medida para poner fin a la declaración de emergencia de Trump y el Senado votó el jueves para ratificar la resolución. Trump dijo el viernes en la Casa Blanca que el Congreso tenía la libertad de aprobar la resolución y que él la obligación de vetarla. Algunos legisladores han expresado su preocupación por el veto de Trump, que tiene lugar pese al hecho de que el Senado, controlado por legisladores republicanos, aprobó la medida contra su política.
La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, indicó en una declaración que la Cámara y el Senado habían rechazado de manera terminante la apropiación ilegal del poder por parte del presidente, pero que este había elegido continuar desafiando no solo a la Constitución, sino también al Congreso y a la voluntad del pueblo estadounidense. Pelosi agregó que la Cámara de Representantes votaría el 26 de marzo para anularlo. Es probable que no se anule el veto de Trump, ya que para lograrlo se requiere de una mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Congreso. Bien, ahora vamos a las Naciones Unidas. El resumen que desde allí nos envían los compañeros de prensa. Adelante, ONU. El secretario general y otros altos oficiales de la ONU condenaron y lamentaron el ataque terrorista en Nueva Zelanda este viernes, que dejó al menos 49 personas muertas y 20 heridas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch. Estoy triste y condeno enérgicamente el asesinato a tiros de personas inocentes mientras rezaban pacíficamente en las mezquitas de Nueva Zelanda, dijo Antonio Guterres expresando sus condolencias a las víctimas. Hoy y todos los días debemos permanecer unidos contra el odio antimusulmán y todas las formas de intolerancia y terror, expresó en su cuenta oficial de Twitter. A través del mismo medio, la presidenta de la Asamblea General calificó el ataque como trágico e inaceptable y dijo que sus pensamientos iban para todas las personas impactadas por esta violencia sin sentido. Debemos hacer más para combatir la intolerancia, el discurso de incitación al odio y el extremismo por el bien de la humanidad, dijo María Fernanda Espinosa. El director de la Organización Internacional de las Migraciones, Antonio Vitorino, también condenó los hechos a través de su portavoz en Ginebra. El director general está profundamente triste por la terrible pérdida de vidas en las dos mezquitas. Se cree que entre las víctimas había muchos refugiados y migrantes. Más de 5.000 venezolanos han sido reubicados del estado de Roraima, en el norte de Brasil, a otros 17 estados del país, gracias a un innovador programa apoyado por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Según cifras oficiales, Brasil ha recibido a más de 200.000 venezolanos desde 2017. Cerca de 85.000 de ellos han presentado solicitudes de asilo, mientras que unos 40.000 han recibido visas de residencia temporal. Escuchamos al portavoz de ACNUR. Los venezolanos dejaron la hiperinflación, la escasez y la inestabilidad política y buscaron seguridad en Brasil, la mayoría de los cuales cruzaron por tierra. Los vuelos tienen como objetivo reducir la población flotante en las regiones fronterizas, donde muchos venezolanos han vivido en las calles y en albergues con oportunidades limitadas. La iniciativa de reubicación voluntaria comenzó en abril de 2018 y ahora involucra 50 ciudades diferentes en todo Brasil. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, unos 5.000 venezolanos siguen dejando su país diariamente. Y después de varios meses de negociaciones, un barco de carga con ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos logró llegar el viernes al puerto de Hodeida, en Yemen. Escuchamos al portavoz del programa, Herb Verhoso. Se trata del primer barco de carga con contenedores en llegar a Hodeida desde mayo del 2018. Toda la ayuda alimentaria estaba siendo descargada antes en el puerto de Adén, que es muy pequeño y estaba creando congestión. Después de dos viajes esta semana, el PMA ha logrado descargar más de 8.000 toneladas métricas de aceite vegetal desde Omán y se espera que inicie una nueva ruta a través de varios puertos para descargar más ayuda humanitaria. Este viernes, el personal de la ONU rindió homenaje a sus compañeros fallecidos en el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines el domingo pasado. En las sedes de Ginebra y Nueva York se colocó una corona en honor a quienes fallecieron en el vuelo camino a Nairobi, Kenia, que estrelló apenas minutos después de despegar de Addis Abeba, la capital de Etiopía. Antonio Guterres, quien pidió un minuto de silencio, dijo que el grupo que perdió la vida era un espejo de las Naciones Unidas. Women and men. Mujeres y hombres, algunos recién comenzando sus carreras, otros cerca a la jubilación, cada uno en una misión individual, pero juntos, representando nuestra búsqueda más amplia, hacer su parte para construir un mundo mejor, ladrillo a ladrillo, día tras día. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Con el cierre de las Naciones Unidas también cerramos por hoy El Mundo al Instante. A ustedes, gracias. Antes de despedirme y despedirme de David, déjenme saludar a otros compañeros que ya han entrado y que no lo mencionamos en el camino. A ver, vamos a subir un poquito. A ver. Bien, Marcia fue la última, Marcia Moscoso. Se sumaron luego Carlos Perdomo, gracias Carlos, Elizabeth Figueroa,
Buenos días desde Florida, Félix y Betty Figueroa. Gracias, hermanos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre. Milenita Altagracia Ruiz, desde el Bronx. Gracias. Afecto sincero del amo absoluto de la radio dominicana, Carlos Perdomo. Gracias, Carlos. Berta Rodríguez, buenos días. Buenos días, Máximo Padilla, Guillermina Félix, Hugo Mejía, Pedro Abelio Pereira, Yubelkis Castillo, gracias, buenos días. A César Núñez, Pilar Santos, Alejandro Lizardo, Marisol Bencosme, Albert Méndez. Wow, Albert, tenía mucho y no sabía de ti. Saludos a Luis Díaz, gracias por acompañarnos, Luis. Dice Luis que abrazo desde Puerto Rico, hoy 175 años de la batalla del 19 de marzo y aún seguimos combatiendo al mismo enemigo y con ayuda de los malos dominicanos. Eso es así. Gracias y buenos días, María Cristina Alonso, Pilar Pichardo, a Indira Guzmán, Jackie Luna, Natalio Martínez, Máximo Padilla Palante, maestro. Hoy es día de San Juan Bautista, día de la batalla de las carreras, primera de la restauración. Bien, David, gracias, buenos días, gracias por estar ahí hoy. Sí, Bolívar, déjame aprovechar antes de despedirme para enviarle un saludo a Rubén de Lara en La Vega, Andrés L. Mateo en Santo Domingo y a mi compadre y compañero Rafael Martínez de Antena Latina, que se mantienen en sintonía con nosotros. Este muchacho L. Mateo te envía un saludo, Bolívar, gracias. Al igual que Rubén de Lara. Gracias. Será hasta mañana. Bye bye. Bien, un abrazo a todos. Hasta mañana. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánico. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y... desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.